Esta semana se ha conocido la renovación de Unai Gómez por el Atleti hasta 2028, 5 años. ¿Cómo valoramos la noticia? Pues que yo siempre lo de ver a Rocky Balboa me encanta, me encantan sus películas, la verdad. Sylvester Stallone me encanta. No, pero ahora en serio, gran noticia porque es un jugador que es cierto que igual empezó muy fuerte y ahora obviamente pues se ha ido diluyendo más, pero como es normal en un jugador que acaba de entrar al primer equipo, pero eso es sobre todo lo que se le intuye a Unai. Lo que se le intuye a Unai me parece que es muy prometedor, es muy prometedor. Un jugador con llegada, un jugador con personalidad en el centro del campo, que eso yo creo que en el Athletic no sobra. Y es un jugador que encima tiene mucho, como digo, esparpajo y jo, es una gran noticia porque siempre una renovación así de un jugador que acaba de llegar al primer equipo, a mí me encanta porque al final es asegurar tu futuro. Además, lleva como 2, 3 meses en el primer equipo sumando la pretemporada, pero te da garantías. De hecho, ya ha jugado, o sea, te da ciertas garantías. Entonces, ¿no? Yo muy contento con esa renovación, aunque yo creo que todos estamos esperando otra, ¿no? Sinceramente. De la que hablaba antes de Uriarte también, la de Nico. ¿Hablado yo, Muriarte? En Dazón, sí, creo que ha dicho Ah, que. en Dazón. Bueno, en Dazón es Sí, bueno, colaborador. sí, pero. Sí, pero ha dicho algo así como creo que va a ser así, ¿no? No sé cómo era ahora. No sé, pero el otro día, cuando se anunció desde la cuenta oficial del Atleti, la Erri Crossa, La ironías de la camiseta. vida, uno de los que participaban o enseñaban, mostraban la camiseta con la que se iba a correr, era Nico Williams. Y el dorsal era 2025. Sería una broma de muy mal gusto, ¿no? La broma sería que no renovase. Oh, esa sería muy buena. Esa sería la broma. Bueno, más que broma sería Sería una debacle. una Joder. debacle, putadón, pero vamos, no creo que pudiera soportar el presidente una de esas, ¿eh? Yo Seguro que respecto a los 5 años que ha firmado Unai Gómez, recuerdo los 5 que firmó vencedor. Y bueno, pues quiero pensar que lo tienen clarísimo con Unai Gómez, ¿no? A mí me encanta, es un jugador que me encanta, pero no será por lo que le hemos visto en Primera División en el campo. Entonces tres o espero cuatro partidos. que, por eso, entonces espero que esos 5 años no sea para que se vaya asentando, porque como le dejemos a Valverde, igual necesita los 5 al completo para que se vaya asentando. Entonces, bueno, hay también determinación y decisión, ¿eh? A la hora de cuando se firman estos contratos, luego hay que ser consecuente. No vale traer un entrenador que a un chico que lo has firmado 5 años no lo quiere ni ver, como pasó con vencedor, y comerte 4 de los 5 años firmados. Entonces, espero que lo tengan claro y joder, que tomen decisiones de este calado estratégicas cuando, joder, corregidme si me equivoco, ¿eh? Pero yo creo que tampoco había una urgencia de firmarle 5 años a Unai Gómez, que no ha hecho todavía nada en Primera División. El Atlético ahí puede jugar un poco con los tiempos. Yo entiendo lo que dice Ibai y lo que quiero decirte yo, a mí me gusta Unai. Entiendo que digas que no hay una urgencia para renovarle, porque bueno, porque ha jugado muy poco. No, Lo para que sí me renovarle no, gusta para firmarle 5 años, he dicho, ¿eh? Cuidado. para firmarle 5 años, sí, para firmar 5 años que has dicho, exacto. Pero lo que sí me gustaría es que igual que miramos otras cosas que nos gustan. Y eso, lo que dices tú, que se le roba porque lo tienes claro. Cosas que hace la Real con la gente suplente es, a este le robo porque lo tengo claro, 5 años. Pero a este otro, que es lateral izquierdo o lateral derecho, que no lo tengo tan claro, le firmo 2 años. Y Eso son de la es. misma edad. Y son Sí, de la sí. misma edad. Y eso lo hace la Real Sociedad, que desde los últimos 5 años ha dado un salto impresionante, porque eso es una realidad. Y es porque hace ese tipo de cosas. Se tiene una idea muy clara. Y se confía en los rendimientos porque hay apuestas de futuro, pero también porque este jugador ha llegado a primera división con 70 partidos. Bueno, necesito aquí, pero si puedo traer otro jugador, lo traigo. Pero se tiene claro aquí lo que sí me gustaría, entiendo lo que quiere decir Valles, se le firma 5 años porque está seguro todo el mundo en el club que es un proyecto para que esté 5 años en el club. Pues fenomenal. Pero no por si acaso le vamos a firmar 5 años. Si ponemos en la comparación el nivel que había dado vencedor en primera o el que ha dado Unai Gómez, Claro, es que hay una diferencia abismal. O sea, no la vencedor veas. estaba asentado en el Athletic, de hecho era el mediocentro más prometedor del Athletic y se le firmó, entiendo que por otro sueldo al que se le va a firmar a Unai Gómez. Pero, a ver, entiendo que ahí habrá una gestión previa de hacer un planteamiento a medio plazo del rendimiento y el impacto que va a tener Unai Gómez en el equipo. Pero bueno, aquí también somos expertos en renovar a gente que luego no juega nunca.
como Nolas Cohen, que en su momento se renovó por no sé cuántos años y ha jugado en Atleti cuántos partidos desde que se le renovó. Ninguno. Claro, es que, Perú, por que eso en digo esta que había regresado a la convocatoria de Atleti. Sí, pero por eso digo que al final tenemos que calibrar un poco. Joder, vaya noche. Tenemos que calibrar un poco. Y que estuviese de resaca, de verdad. La verdad es que lo parece, ¿verdad? No, pero no. Tenemos que calibrar un poco al final las dificultades que tenemos para deshacernos, para prescindir de futbolistas con los que no contamos y aún tienen contrato en vigor. Entonces, cada vez que firmas contratos largos, estás asumiendo un riesgo. Que en este caso, como dice Rodri, lo tenemos clarísimo y vamos a apostar por Unai y vamos a, entre comillas, entendedme, imponer a cualquier entrenador que se siente en el banquillo de San Mamés que tiene que ser un jugador con una tasa de minutos elevada, etcétera, etcétera, perfecto. Pero yo lo que digo es, y sin entrar a valorar si me gusta el uno o el otro o lo que fuera, es que con Vencedor se hizo exactamente lo mismo y ahora está en el Eibar. Y con Nolas Cohen, suplente. Y con Nolas Cohen se firmó un montón de años y de los cuales está consumiéndolos en cesiones, en el quirófano, etcétera, etcétera. Entonces, cuando no haya una necesidad, porque vemos que el mercado está yendo a por el futbolista, como pueda ser el caso de Nico, evidente, ¿no? Sino que es un debutante que todavía lleva muy pocos minutos en primera división, que ha demostrado que quiere seguir en el Atlético, eso parece, ¿no? Por sus declaraciones. Pues yo creo que se pueden hacer las cosas también sin esa urgencia de tener que firmar contratos tan largos. Otra cosa es que, bueno, que quizás ha firmado un contrato bajo y el club estratégicamente entiende que es mejor firmarle ahora con un salario que pueda ser progresivo, pero inicialmente es bajo, y no firmarle dentro de 6 meses cuando quizás ya te haya metido 4 o 5 goles, ¿no? Pero es que como dudo que Unai Gómez vaya a tener muchos minutos esta temporada, pues por eso me sorprendió un poco, lo cual, bueno, no critico, ¿eh? Me parece bien, es uno de los nuestros, es un chaval que a mí me encanta y me alegro por él. Por cierto,